Hola, rinconero. Hola, rinconero. Yo soy Ross. Yo soy Jica. Y estamos en... La gamba, el ajillo. Ah, no. ¿Qué dice? ¡Cocinando! ¿En? En el rincón de Jica y Ross. Hoy me ha quitado el delantal a mí. Sí, porque es más fresquito que el otro. El otro es más gordo que este. Negro. Más fresquito. Y además pegaba al chaleco azul que llevo puesto. Claro. Venga, va. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una ensaladita de arroz, ¿no? Uh-huh. Fresquita vamos para el verano. Vamos a hacer una receta de sopa que es del verano, que es baja en caloría también, es real full. Real full. Comida real, como dicen mucho. Y es una ensalada de arroz que lo que lleva es atún. Este es en aceite de oliva. Pimiento rojo. También llevaría pimiento verde, pero no tengo. Y así que esta va a llevar esta vez pimiento rojo. Aceituna cortadita en chico. Se lo he partido yo, que luego dicen que no hago nada. Tomate. Huevo duro. Y esto también, Cebolla. En este caso es cebolleta. Y unas cuantas de gamba. Que en este caso son gambas que vienen ya peladas, congeladas. Y aquí tenemos el arroz, que es el principal. ¿Veis? Está, es un arroz que está suelto. Para hacerlo, lo que he hecho es cocerlo en agua con un poco de sal. La medida son... una de arroz, tres iguales de agua, es lo que lleva el arroz. Lo dejamos cocer y se va todo el caldo, se va, cuando ya está todo el caldo hecho, unos 7, este es de jazmín. ¿De jazmín? Sí, es de arrendado y es especial para la ensalada. Este tarda unos 7, entre 7 y 10 minutos en hacerse, a mí me ha tardado 7. Entonces dejamos ahí y ahora lo que vamos a hacer es agregar todos los ingredientes, removerlo muy bien y hacer una vinagreta con vinagre y aceite, que es por cada cucharada de vinagre que le echemos, son 3 de aceite. Así que vamos al... Aquí los fantasmas. Se han caído. Que si escucháis... Portaros bien, que estamos haciendo una receta, portaros bien. Que si escucháis un poquito de ruido es que puesto el ventilador porque aquí hoy es insoportable. Estamos en domingo 13. Sí. Estamos sábado, domingo. Sábado. Sábado 13. No sabemos ni en el día que nos encontramos. Y lo que vamos a hacer es esto, echar el atún. Bueno, Rocío, vamos al lío, marido. Vamos a echar atún con su propio aceite. Si lo queréis más light, pues no le echáis el aceite. Pero el aceite de atún lo que va a hacer es ayudar a que... Es más jugosito. Eso. Ahorita lo entiendo. Ya, ahora que vaya entendiendo. Lo movemos así un poquito para quitar los trozos grandes que haya y removemos un poquito, así, para que más o menos esté. No lo movemos mucho porque como ahora tenemos que remover con todas las cosas además, removerlo ahora es para que si hay trozos como este, que hay un trozo grande, pues quitarlo un poco para que haya por todos lados. Le vamos a echar pimiento. Este es medio pimiento rojo. Ya ustedes van a ir las cantidades referente a lo que hagáis de cantidad de arroz. Lo que comáis cada uno también. Un tomate. Pues esto va a ser para 3 personas. Para 3 personas y sobra para mañana un poquito para comerlo. Mueve un poquito. Cebolla. Cebollita. Cebolla. Que también... ¡Hala! Bien, Rocío, ahí con arma. Esto es lo que me pasa con mis manos. Que cuando menos me lo espero, pues se me caen las cosas. El suelo está... Ya menos mal que estamos medio acostumbrados. Que si no... El huevo... Las aceitunas... Partida. Lo he partido yo, Sí, hijo, sí, ya no me entero que las partidas. Es que luego la gente dice que no hago nada. La cebolla y la aceituna la partió él. Todo demás yo. ¿No? Sí. Porque eres más rápida partiendo. Eres la chef, se nota bueno, ahí que eres la chef. Vamos a apartar todo esto. No olvides, rinconera. Lo limpio un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es ir removiéndolo. Mirad qué fácil, en poquito tiempo, como se monta una receta express. Express.
Vamos a ir moviendo Bueno, un pero hay poquito. que trabajarla porque hay que partir muchas cosas, pero el que sepa partir Pero cosas. las cosas se parten muy ligero. Vamos a ir removiéndolo. Luego con el tenedor va a ser mejor. Esto para la playa, para una piscina, ¿eh? Claro. ¿Veis? Vamos a ir moviéndolo hasta que veamos que está todo, que no hay arroz solo. ¿Y veis lo que pasa con el aceite del atún? Que le va dando jugosidad a lo que es la ensalada. Esto hay dos formas de comerla. Con la vinagreta que vamos a hacer ahora. O también se le puede echar mayonesa. Mira, ¿veis? Aquí había arroz solo. Pues lo que hacemos es levantarlo y moverlo. Ahí. Qué buena. Y ahora vamos a hacer la vinagreta. Verá qué fácil es hacer la vinagreta. Vinagreta. Voy a utilizar las cucharas, estas son las medidas que siempre son exactas. Voy a echar dos de vinagre y seis de aceite, porque para esa cantidad tiene que ser así. Está sudando un poco, ¿no? Manita. Se le ve como si estuviera en un asador de pollo. Mucha calor aquí. Y No. mañana viene lluvia de barro. Así que, como no tengo el coche feo, pues peor aún. A ver si al lunes le pasamos un manguerazo. Una, dos, tres. Y Lo ahora voy a echar sobra. cinco Sí, en vez de sobra. seis porque este aceite, aparte que este aceite es muy fuerte porque de oliva Virgen. extra virgen. Extra, extra, Es extra. aceite de oliva puro. Y entonces amarga mucho. Y ahora lo que vamos a hacer. Y hacer, ahora lo que haremos es emulsionarlo hasta que se vaya viendo así un poco, Que se mezcle todo, ¿no? que coja un color como que está así. Bueno, mientras que lo emulsionamos, ya no vamos a decirle lo del premio del sorteo, ¿no? Así, lo del sorteo es que no ha salido al final Eva María. Eva Y ya María se se fue fue. buscando sol en la playa. Así que tenemos que hacer un vídeo nuevo, ¿eh? Explicaremos bien las reglas, leer bien las reglas, ver bien el vídeo, porque hay mucha A gente que ver, se le ha saltado la vamos a hacer torera. un vídeo nuevo porque vamos a dar oportunidad A toda la a toda gente. gente, porque como muchos no sabían cómo iba, que pusieron más de un comentario, Eso tienen que poner un comentario solo. otra persona se le pasó de poner yo participo. Entonces, para dar, como era el primer sorteo que hemos hecho, hemos decidido por daros las gracias, de hacer otro vídeo entero Haremos otro vídeo y que tengáis la oportunidad y en todo. ese vídeo dejaréis el comentario, para Solo un participar, un comentario comentario. que podéis decir, me ha gustado mucho la receta, tal, tal, O yo tal, y participo, yo me participo. gusta Sí, o al principio o al final. la receta, ¿no? Porque va a ser un vídeo. He dicho la receta por decir receta, Ya, nada. pero si es un vídeo del sorteo no me va a decir me gusta Pues mucho la me ha receta. gustado mucho los delantales y la taza. A ver si Claro, me toca. yo Yo participo. participo. Deciros también que mucha gente no ha dicho de fuera de España que le gusta la taza. Y la taza. Lo que pasa es que vamos a dejar este veranito, porque hemos ido a donde no han hecho la taza y los delantales, Que y hasta hasta septiembre. septiembre no van a poder surtirnos bien, entonces vamos a dejar la venta hasta después de septiembre de la Bueno, fiesta que de si mi alguien pueblo. quiere comunicarse con nosotros, para que nosotros lo tengamos en Aunque se lo cuenta, expliquemos a ver cómo va la pues cosa, el precio, tal. que se ponga en contacto con Pero nosotros y así. hasta a partir del 10 de septiembre no vamos a hacerlo de. Porque. La gente aquí coge en vacaciones, entonces si le Aquí en falta. todos lados. Bueno, pero que Vamos, aquí. ellos no cogen vacaciones. Lo que pasa es que les cierran fábrica donde les surten a ellos las La cosas. cierran fábrica y luego la gente no está en la fábrica, van cogiendo una semana sí y otra no. Entonces, bueno, rollo. Que hasta después del 10 de septiembre no podemos ir rápido en entregar las Que tazas y el los precio delantales. son do eran 12 euros La taza, 12 más más. gasto de envío, porque el gasto de envío aquí a España a lo mejor son 5 o 6 euros, pero afuera de allí serán más. Bueno, como veis,
Ya os hemos explicado más o menos, ya lo explicaremos mejor en otros sitios. Estar atento al vídeo de sorteo y... Como veis, ya cogido, veis que ha cogido un poquito también de densidad. Pues lo que hacemos es echarlo. Y moverlo ya. Y ahora lo que hacemos es mover como cualquier ensalada. Sin cortar, hemos hecho este vídeo. ¿Veis qué fácil es? ¿En 10 minutos? 10 minutos. Parándonos a deciros otra cosa. Bueno, pues esto ya está. Ahora lo meteremos en el frigorífico y una vez que esté frío es para comerlo y os haremos la presentación más o menos. Así que ahora... en el barco, los Rocío, no en el barco. Abonimos. Vamos a despedirnos ya, ¿no? Si ya está, o lo va a hacer la presentación. ¿Va a hacer la foto después? Entonces, ¿la presentación lo hacéis con foto? Bueno, luego venimos. Venga, hasta luego. Bueno, riconero, aquí tenéis mi presentación, ¿no? Esta es tú. Lo que no queráis, que os sobre tanto líquido de aceite, pues no le echéis el líquido de atún. El atún, el aceite que le tenemos que haber echado menos. La mitad. Porque como este atún... el aceite está bien. Bueno, yo... Mi eso es de que el atún tenía mucho aceite. Eso sí. Entonces, si hay atunes que tienen menos aceite, pues le echas lo que la vinagreta esa que la echa tú. Pero al atún, a tener tanto aceite, le teníamos que haber echado menos. O quitarle lo que has dicho tú, el aceite o lo otro. Hay que quitarle a salir un poco aceite. Al atún. Eso, que una cosa o la otra. La vinagreta tiene que ir así porque si no, no sabe bien las cosas. Mira, si el atún tiene mucho aceite, quitarle un poco. Es que estos atún traía más aceite de lo normal. Sí. Normalmente siempre se lo he hecho, pero esta vez vendría más aceite en las latas. Lo compramos del día de oferta y este atún pues tiene más aceite. Y traía más aceite, pero de sabor, ¿cómo está? Está buenísimo. Mamuchi ya ha comido y se ha comido todo el plato entero. Ahora lo que yo voy a hacer es ponerlo así un poco para arriba para que el aceite se vaya para un lado y quitarlo. Bueno, ahora cuando echemos los platos cada uno pues... Claro. Y eso, esto puede durar en el frigorífico muy bien unos cuantos de días, por lo menos 4 o 5 días, pues está bien. Según el frigorífico que tenga. Si es un frigorífico que no fríe, pues ahí no, ahí te lo tienes que comer en el día. Y más estos días que estamos a 35 o 40 grados. Pero un grados. Frigorífico que enfríe de, como los de hoy en día, pues está muy bien, lo que yo he dicho, bien tapadito, que no le dé el frío de directo al niño, pero así está bien, ¿no? Los riconeros, vamos a comer ya porque estamos hoy... Entre el calor, y es lo que digo, no hacemos nada o lo hacemos todo. Es que somos así. Que estamos grabando 2 recetas a la vez. Pues yo te digo, no hacemos nada o lo hacemos todo. Que sí, sí, que se suscriba. Que si te ha gustado mucho, un dedo muy gordo, comparte, que nos ayuda a crecer. No comparte nadie, no, eso no hay que decirlo, no comparte nadie. No nos quiere nadie. Bueno, yo voy a seguir. Compartidlo. Si no me quiere nadie, yo voy a seguir. Por vuestras redes sociales, ya sea por WhatsApp, ya sea por Twitter, Instagram, Facebook, por donde... Es muy sencillo. La gente me se le da a donde pone compartir. Y ya lo comparte. Tardáis menos de un minuto en hacerlo. No, si eso en 10 segundos se hace. Vamos a ver si dejamos a Chica por embustero y compartir. Si yo ya le pego caña en Facebook y no hacen nada. O para joder a Chica, compartir. Y no me jode nadie. Compartir, porque dice que no compartáis ninguno. Vamos a dejarlo por embustero. Eso no. Picorero. Bueno, eso. Si por casualidad de la vida ha llegado a este canal tan humilde, suscríbete, dale a la campanita, opciones y todo. ¿Y ves? Que ya hemos terminado hace un rato. ¿Hemos terminado? Sí. Vaya tela. Bueno, rinconeros, si queréis ver nuestros 2 últimos vídeos, por aquí y por aquí. Y si no estáis suscritos, dadle a nuestra carita que está aquí, pero con cuidadito, ¿eh? Bueno, rinconeros, nos vemos. Hasta luego. Adiós.